Les damos la más cordial bienvenida a este Santo Rosario por el fin de la pandemia. Seguimos en la lucha perseverando para que el Señor derrame todas sus gracias y sus bendiciones para que se detenga esta pandemia que está cobrando vidas. Por eso mismo te invito a que si estás entrando a nuestra página, por favor quédate. Es Mamita María la que te está invitando a que te unas a este cenáculo de oración del Rosario, que es mundial, y que te invitamos a que en este momento te entregues con todo el corazón para que el Señor se desborde en gracias en tu vida, en tu familia y en tu mundo. Por eso mismo, bueno, te invito a que en este momento compartas nuestra señal en la parte izquierda de tu celular. Vas a tener la sección de compartir para que puedas compartir a tus amigos, familiares y grupos, para que seamos un cenáculo de oración grande, porque mientras más grande sea, el Señor se desborda. También, si tienes alguna necesidad especial, por favor, ponlo en la que viene siendo la sección de comentarios de la transmisión, y tenlo por seguro que nuestra Madre Santísima va a tomar todas las necesidades que tienes. Terminando el Santo Rosario, te invitamos a conocer más a María, la profundidad de la consagración mariana, que tenemos como objetivo el 13 de mayo, consagrarnos a la Madre Santísima. Y bueno, pues vamos a iniciar con este Santo Rosario, pidiéndote que en este momento
pongas tu lugar de origen en donde estás escuchándonos para ponerla en la oración a tu país, a tu ciudad, a tu comunidad, para que el Señor desborde su preciosa sangre en tu tierra. Amén. Vamos a saludar al Señor por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Bueno, pues vamos a hacer la oración de protección, oración de estos tiempos. Después de mí repiten, Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús. Por su sagrada pasión. Por su sagrada pasión. Por su presencia real. Por su presencia real. Y misericordiosa. Y misericordiosa. En la Santa Eucaristía. En la Santa Eucaristía. Por el corazón doloroso. Por el corazón doloroso e inmaculado de María. E inmaculado de María. Envía tu Santo Espíritu. Envía tu Santo Espíritu. Para que por su santa y poderosa unción. Para que por su santa y poderosa unción. Nos otorgue la salud del alma y del cuerpo. Nos otorgue la salud del alma y del cuerpo. Protegiéndonos de toda amenaza actual. Protegiéndonos de toda amenaza actual. O futura. O futura. Permitiéndonos. Permitiéndonos caminar bajo el manto de María. Bajo el manto de María. Nuestra madre amorosa. Nuestra madre amorosa. Tu hija predilecta. Tu hija predilecta. Y llena de gracias. Y llena de gracias. Junto a San José. Junto a San José. Y a todos los santos. Y a todos los santos. Cuyos méritos has reconocido. Protegidos por San Miguel Arcángel. Protegidos por San Miguel Arcángel. Y sus milicias celestiales. Y sus milicias celestiales. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Iniciamos este cenáculo invitando a nuestra Madre Santísima para que ella ore con nosotros, por nosotros y con nosotros, en espera de la venida de Dios nuestro Señor. También le pedimos a nuestra Madre Santísima interceda con su Santísimo Esposo, el Espíritu Santo, para que venga abundantemente en este Pentecostés, venga y se derrame sobre toda la humanidad, venga a sacarnos de este profundo abismo de miserias en que estamos caídos, venga a darnos luz donde hay tanta tiniebla, donde hay tanta oscuridad por el pecado del aborto, venga a renovar la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa que te llama. También nos unimos espiritualmente a todos los ángeles, a todos los santos y a las benditas ánimas del Santo Purgatorio para implorar todos juntos la gracia de la sanación, liberación, conversión y salvación de toda la humanidad. También nos unimos a nuestra iglesia militante para que, principalmente a todas las personas que están rezando el Santo Rosario, o ya lo rezaron o lo van a rezar en este día, en el mundo entero, para ofrecerte, Madre Santísima, esta fuerte y poderosa cadena de oración para que ates a Satanás y a todos sus secuaces y los dejes ciegos, sordos, mudos y paralíticos, y los mandes a lo más profundo del averno, y nunca jamás los dejes salir de ahí. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Madre nuestra,
Te rogamos por todos los médicos, enfermeras y enfermeros y todos los profesionales de la salud, quienes como tú, al aceptar la vocación de la medicina, decidieron servir a los enfermos, haciendo de su profesión no solo un medio de sustento material, sino también un verdadero servicio de amor al que sufre. Sosténlos en su generosidad y en su valioso servicio, acrecentando su amor por los enfermos y protegiéndolos de todos los peligros. Amén. El día de ahora vamos a recordar los misterios dolorosos. Primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. Jesús se fue con los discípulos al huerto de Getsemaní y al llegar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Jesús, tú has ayudado a todos los que sufrían y ahora estás solo y nadie te ayuda a ti. Tu Padre puede hacerlo, pero tú aceptaste beber el cáliz hasta el fondo. Jesús, creemos que todos los sufrimientos del mundo entero estaban presentes en tu agonía. Gracias, Jesús, porque desde aquel momento también nuestros pequeños sufrimientos estaban presentes en tus ojos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén.
Padre eterno, yo me vacuno contra el COVID con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Luzca para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Descansen en paz. Así sea. Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido, que las perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María, ave. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús. Pilatos, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás y les entregó a Jesús para que lo azotaran y lo crucificaran. Oh Jesús, te han azotado en el patio del pretorio. Conocemos la costumbre de la flagelación. El condenado era atado en la columna y recibía una tormenta de latigazos. Gracias porque has sabido sufrir por mí. En este momento, y has perdonado a tus enemigos. Hoy, Señor, en el mundo hay muchas personas inocentes que sufren de la maldad humana. Haz que cada uno de ellos se vuelva a la dignidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupen. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Padre eterno, yo me vacuno contra el COVID con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Descansen en paz. Así sea. Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido, que las perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Santa Madre nuestra, en la cruz nos recibiste como hijos tuyos y desde entonces no dejas de procurarnos con tu amor y con tu auxilio, siempre preguntándonos, ¿a dónde vas, hijo mío? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás por ventura en mi regazo? Hoy te pedimos que escuches el grito de esta humanidad que sufre, y por los méritos de tu hijo que acompañaste en la cruz, haz que el Señor sane las heridas de esta pandemia abierta, que no son solo los de la enfermedad, también de las terribles consecuencias que generan las familias por la crisis económica y social, por el desconsuelo de mirar un futuro incierto. La coronación de espinas, tercer misterio. Los soldados de Pilato vistieron a Jesús de púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron. Oh Jesús, te han puesto en la cabeza una corona de espinas, te han vestido como un loco y se han burlado de ti. Pero también esta vez el odio y el mal han sido vencidos, porque en toda esta espantosa humillación tú te has quedado en paz. Sobre tu rostro habita el perdón y el amor por tus enemigos. Jesús, mira a todas las personas ofendidas y humilladas, rescátalos con tu corona de espinas, y quita de sus corazones toda huella de rencor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Padre eterno, yo me vacuno contra el COVID con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Descansen en paz. Así sea. Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido, que las perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. María Santísima de Guadalupe, muchos son los que han sufrido la muerte a causa del coronavirus y muchos más son los que lloran. Queremos pedirte por ellos, que la luz de la resurrección sostenga la esperanza de los que han perdido un ser querido y crezcan en la fe de que el Señor, vencedor de la muerte, que ha dado la vida por todos, un día llamará de nuevo a la vida para poder reunirnos todos en el banquete eterno, y a los difuntos acompáñalos al lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas. Tomaron a Jesús y él, cargando su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, y ahí lo crucificaron. Oh Jesús, en medio de tanto sufrimiento, tuviste solamente 3 gotas de consolación: el encuentro con tu madre, el pañuelo de la Verónica y la ayuda del Cirineo. Enséñame, Jesús, a ser sensible con el dolor de los demás, a tener palabras de consolación y estar dispuesto a ayudar a los demás a llevar la cruz. De un modo especial, Jesús, nosotros todos los habitantes de este mundo, te pedimos que
podamos hacer algo para cambiarlo. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Padre eterno, yo me vacuno contra el COVID con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea, Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido. Que las perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo.
Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. María Santísima, el que te asoció en su obra redentora en esta vida, ahora te lleva con él al cielo anticipando en ti la gloria que nos espera. Ruega ante él por todos los que colaboran con Dios en su obra de amor. Ruega por las personas que en los distintos servicios de nuestra sociedad siguen trabajando para que la mayoría pueda guardarse en casa. Protégelos con tu manto bendito, libéralos de todos los peligros y premia su generosidad. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de Jesús. Jesús clavado en la cruz, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu, y dicho eso, expiró. ¿Es posible que la maldad humana haya llegado a tanto? El amor de Dios por nosotros ha sido tan grande que el Padre ha dejado que se crucificara a su Hijo por nuestra salvación. Jesús, enséñanos a amar y a perdonar. Jesús, ayúdanos a aceptar la voluntad del Padre, porque es el único camino de salvación. Te encomendamos a los moribundos para que entreguen su alma a Dios en paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Padre eterno, yo me vacuno contra el COVID con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua de las puertas del infierno. Libra, Señor, sus almas. Descansen en paz. Así sea. Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido, que las perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave. Ave María, ave, ave, ave María. Oh soberano santuario sagrario del Verbo Eterno, libra, Virgen del Infierno, a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Señor, el cielo con una muerte dichosa. Y danos pureza de alma. Tú que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, oh Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos.
Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Venerable, ruega por nosotros. Virgen Laudable, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Eterna Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina elevada al cielo, ruega por nosotros. Reina de todas las naciones del mundo, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de México, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a entrar a una parte muy importante de nuestro rosario por el fin de la pandemia. Es orar por nuestros agonizantes. La caridad hacia el prójimo exige que los cristianos católicos manifiesten su comunión con el hermano o la hermana moribundos, pidiendo con ellos y por ellos en la misericordia de Dios y en la confianza en Cristo. Vamos a hacer un momento de silencio. Y vamos a repetir después de mí. Oh misericordiosísimo Jesús. Oh misericordiosísimo Jesús. Abrazado en ardiente amor, abrazado en ardiente amor de las almas, de las almas, te suplicamos por las agonías de tu sacratísimo corazón, de tu sacratísimo corazón, y por los dolores de nuestra Inmaculada, de nuestra Inmaculada Virgen María de Guadalupe, Virgen María de Guadalupe, que laves en tu sangre, que laves en tu sangre a todos los pecadores, a todos los pecadores de la tierra, de la tierra, que están en agonía, que están en la agonía y tienen hoy que morir, y tienen hoy que morir. Amén. Amén. Corazón agonizante de Jesús, corazón agonizante de Jesús, ten misericordia
Ten misericordia de los moribundos. De los moribundos. Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Que soy un pecador. Que soy un pecador. Bien, vamos a iniciar un Padre Nuestro por las necesidades del Papa Francisco, para que sea guiado por el mismo Espíritu Santo. Pidamos por la salud del Papa Benedicto. Y también pidamos por nuestra Iglesia Católica en Roma, para que sea guiada por la divina providencia y no por el ser humano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También vamos a pedir auxilio a nuestros ángeles del cielo. Todos necesitamos del auxilio del ejército celestial, ya que estamos en momentos difíciles donde Satanás y todos sus secuaces están luchando para la perdición de muchísimas almas. También tenemos grandes problemas porque hay demonios encarnados en los mismos seres humanos. Por eso mismo pedimos a San Miguel que nos ayude enviándonos legiones para destruir a los enemigos. También pedimos a San Rafael, que es la medicina de Dios, que nos provea a todos la solución que Dios tiene para destruir esta pandemia. Pedimos también a San Gabriel, a San Gabriel, para que es el portador de la buena nueva, que sea él el que nos ayude a vivificar con la palabra de Dios y ser esperanza, portador de esperanza ante todas las situaciones que vienen. Te lo pedimos, Señor, y vamos a pedir fuertemente con la oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo ante la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. También vamos a pedir a los ángeles custodios la gracia de su intercesión, ellos que tienen la dicha de ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que intercedan por cada uno de las personas a ellos encomendadas, para que haya ese arrepentimiento y esa salvación. Con esta pequeña oración tan sencilla pero tan poderosa. Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que entregue mi alma a Jesús, José y María. Vamos a consagrarnos a nuestra Madre Santísima repitiendo esta hermosa oración. Contigo voy, Virgen pura. Contigo voy, Virgen pura. Y en tu poder voy confiado. Y en tu poder voy confiado. Pues yendo de ti amparado. Pues yendo de ti amparado. Mi vida estará segura. Mi vida estará segura. Madre mía de Guadalupe. Madre mía de Guadalupe. Madre del Verbo Divino. Madre del Verbo Divino. Danos tu bendición. Danos tu bendición. Y guíanos siempre por el buen camino. Y guíanos siempre por el buen camino. Dulce Madre. Dulce Madre, no te alejes, no te alejes, tu vista de mí no apartes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, ven conmigo a todas partes, y solos nunca nos dejes, y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tantos, ya que nos proteges tanto, como verdadera madre, como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi filial afecto, me consagro en este día para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posición tuya. Amén.
Bueno, pues vamos a continuar este tema tan hermoso de la consagración, la preparación de los 33 días para que el próximo 12, 13 de mayo tengamos la oportunidad de ser parte del ejército de María, o los que ya estamos consagrados, refrendar nuestro compromiso como parte de este gran ejército victorioso. ¿Quiénes son ustedes, oh santos benditos de Dios? San Maximiliano solía dar conferencias espirituales a los nuevos miembros de su comunidad religiosa, los novicios. Un día les enseñó una lección que nunca olvidarían: ¿cómo llegar a ser un santo? El futuro santo comenzó por decir a su audiencia que la santidad no es tan fácil de alcanzar. Es el resultado de una simple ecuación, lo cual escribió en una pizarra y pone entre comillas: una B grande más una B chica igual a S, y termina entre comillas. La B grande significa la voluntad divina. La B chica significa nuestras voluntades. Cuando las dos voluntades están unidas, resulta la santidad. Esta lección no fue solo para los novicios de Colmen. La repitió una y otra vez en diferentes maneras en todas las comunidades. En Polonia, Kolbe había fundado el monasterio franciscano más grande del mundo, al que llamó Nikpalakow, Ciudad de la Inmaculada, y continuamente animaba a los más de 600 frailes a ser santos soldados para Dios, bajo el liderazgo de María Inmaculada. ¿Por qué bajo María Inmaculada? Porque entre todas las criaturas, sola ella hace perfectamente la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando nuestras voluntades están unidas a las de ella, necesariamente están unidas a la voluntad de Dios. Estos son solo dos de los innumerables ejemplos con los que Kolbe expresó este concepto muy importante. La Inmaculada es el límite último entre Dios y la creación. Ella es una imagen fiel de la perfección de Dios, de su santidad. El grado de perfección depende de la unión de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Cuando mayor es la perfección, más íntima es la unión, ya que la Santísima Virgen superó con la perfección de todos los ángeles y santos, por lo que eso también, su voluntad está unida e identificada de manera más profunda en la voluntad de Dios. Ella vive y obra únicamente en Dios y por medio de Dios. Así pues, por el hecho de cumplir la voluntad de la Inmaculada, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Afirmando que queremos cumplir únicamente la voluntad de la Inmaculada, no disminuiremos de ningún modo la gloria de Dios, sino la acrecentamos, ya que de tal modo reconocemos y adoramos a la omnipotencia de Dios, que dio la existencia a una criatura tan sublime y perfecta. De la misma manera, cuando nos quedamos extasiados ante la hermosa escultura, con eso mismo estamos alabando y admirando el genio del artista. Pero ser uno en la voluntad de María, mujer del gran Fiat, el único ser humano cuya voluntad jamás se desvió de la de Dios, quiere decir que es perfectamente unida a la voluntad de Dios, y esta conformidad de la voluntad de ustedes con la de Dios, apremiante compromiso de sus vidas. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, salvo que tengamos la ayuda de la Inmaculada. Ofrécete enteramente a ella, y así podrás superar fácilmente todas las dificultades, y te harás santo, un gran santo. La meta principal de Kolbe fue ser santo, literalmente. En las notas del retiro espiritual previo a su ordenación sacerdotal,
Hizo una lista de sus metas espirituales. La primera meta dice: deseo ser santo y un gran santo. Sabía que la Inmaculada lo ayudaría, e incluso lo haría más fácil el camino hacia la gran santidad. ¿Cómo facilita María la santidad? Vimos muchas razones. La semana pasada, durante nuestra reflexión final sobre las enseñanzas de San Luis Liñón de Montfort, pero Kolbe enfatizó otra razón por la cual María hace más fácil la santidad. Tiene que ver con su papel de mediadora de todas las gracias, una idea expresada por él en su fórmula de consagración mariana. Dios quiso confiar la entera economía de la misericordia a María. Es la voluntad de Dios que ella distribuya todas sus gracias. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, el unirse a María por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa únicamente a través de la Inmaculada, su esposa. Por consiguiente, ella es la mediadora de todas las gracias del Espíritu Santo y por lo tanto es fácil llegar a ser santo cuando estamos cerca y pedimos gracias a aquella cuyo trabajo es distribuirlas para Dios. Podemos entender mejor la idea de María como mediadora de gracias si examinamos su imagen de la medalla milagrosa, la que nos cual nos llega debido a las apariciones de Santa Catarina Lambure. Esta imagen conmovió profundamente a Kolbe, porque representa a María sobre el globo con rayos de luz, o sea, las gracias, saliendo del anillo de los anillos de sus dedos. Durante una de las apariciones, Catalina vio que los rayos no salieron de todos los anillos de María. María explicó que los rayos y las gracias estaban disponibles, pero no llegaron a la gente, porque nadie se los pidió. El modo de proceder de Kolbe no es solo de pedir estas gracias, sino también permitir que María nos tome completamente en sus manos para hacernos instrumentos de estas mismas gracias para todo el mundo. Mañana aprenderemos más sobre el modo de proceder. Bueno, pues aquí vemos claramente cómo este gran santo Kolbe nos empieza a interiorizar en gracias, porque tenemos que entender que ella es la mediadera de gracias. Y por eso mismo te conviene ser aliado de Nuestra Señora. Y en este momento, bueno, pues te invito a que reflexiones todo esto. Si tienes alguna duda, por favor, mándame un WhatsApp. El número de área de México es 52-33-20-82-24-81. Ahí me puedes mandar cualquier duda, porque sé que para muchos es un poquito más complicado ya cuando estamos entrando a esta espiritualidad mariana que es bellísima y que te recuerdo al Señor. Muchas veces le decía, mucha gente decía, es que tengo mucho miedo de amar más a María que a Jesús. Pues no, te digo una cosa, a Jesús le fascina que amen a su madre. Y nadie le va a ganar el amor como él ama a su mamá. Entonces, bueno, pues seguimos en esta aventura. El día de mañana vamos a continuar con este hermoso tenor de la consagración. Y bueno, pues vamos a rezar esta oración al Espíritu Santo. Y van a repetir después de mí. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Que habitas en María. Que habitas en María. Une mi voluntad. Une mi voluntad. A la voluntad de la Inmaculada. A la voluntad de la Inmaculada. La cual. La cual. Es una. Es una. Con la tuya. Con la tuya. Fíjense bien, entonces bueno, recordemos muy bien la labor de nuestra madre como madre incondicional, una madre que nos ama y nos cuida, y siempre que le pidas algo, tenlo por seguro que nunca te fallará, te acompañará y te dará todo el amor
toda la el gozo. Entonces, bueno, vamos a escuchar el Ave María en arameo. Les recuerdo que hay muchísima gente que se encuentra en depresión o que ya perdió el rumbo, pues esta oración del Ave María en arameo tiene unas gracias especiales. Es el idioma que Jesús y María hablaron. Y pues bueno, vamos a escuchar esta oración y ya después nos despedimos, ¿ok? Estamos terminando este día y les pido, por favor, cuídense mucho. Y les pido, por favor, que perseveren en esta consagración
Si ustedes se dan cuenta, las gracias son muy grandes, el conocimiento es bellísimo. Así vas a conocer a fondo el amor de Dios a través de nuestra madre. Y por eso mismo, bueno, pues como estamos formándonos como un ejército, tenemos que proclamar el grito de guerra, que es: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Y este ejército va hacia el triunfo, porque nuestra madre nos lo garantiza y nos lo dice constantemente. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Les envío un fuerte abrazo desde Guadalajara, Jalisco, México, esperando que nos veamos a las 8 de la noche, hora del centro de México, y después iniciamos nuestra consagración para que podamos llegar a la meta del 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima, podernos consagrar. Que Dios los bendiga y hasta luego.